Hoy iniciamos con una historia que nos llena de preocupación. Se trata del caso de la pequeña Leslie Francesca, de apenas 9 años de edad, quien fue diagnosticada con hidrocefalia. Las limitaciones económicas de su familia están impidiendo que reciba los tratamientos médicos que esta pequeña necesita, todos residentes en el área de las Américas, en Santo Domingo Este. Nuestra compañera Rami Portorreal estuvo con su familia y nos cuenta. Es la enternecedora voz de una pequeña de 10 años. Con la música, olvida el dolor de la especial condición de salud que le aqueja desde su nacimiento. Yo me llamo Leslie, yo me siento bien. Yo estoy tranquila. Con su ternura e ingenuidad, atrae la atención y los corazones de quienes la escuchan hablar y entonar sus dulces melodías. Yo lo que quiero es que me operen para yo poder caminar. Y cuando yo salga de esta operación, así yo voy a jugar con mis amigos. Y yo voy a estar en la escuela. Pero su inocencia no la mantiene ajena a su triste realidad. Leslie Francesca Mora nació con hidrocefalia y también con un tumor en la espalda que le ha deformado la columna y las piernas. Me diagnosticaron que la niña salió así cuando ya yo iba a cumplir 8 meses y pico de embarazo, que ella iba a salir con la cabeza un poquito más grande de lo normal. Milagrosamente sobrevivió a los 3 meses de vida que les fueron pronosticados por los médicos. Duró 7 días ingresada en Lomina. De Lomina me mandaron a Robert Ricabral. En el Robert Ricabral ella fue ingresada. Allá la operaron a los 2 meses de la cabeza. Después a los 4 meses de edad la operaron de la columna. Ella vive acostada siempre. Ahora ella como habla. Ella antes no pedía que la sacaran. Ella ahora pide que la saquen. Ella pide jugar con los niños. Pide caminar. La delicada salud de la pequeña Leslie empeora cada día. Ahora necesita someterse nuevamente a otra cirugía que aliviaría su condición actual. No va a ser posible caminar, pero va a ser posible ella sentarse en una silla de rueda normal. La primera dama me prometieron la ayuda de operarla, de cubrir la operación nada más, pero yo tengo que comprarle los tornillos y tengo que comprarle la masa para que la cirugía se lleve a cabo. Es una operación que requiere con urgencia. Sin embargo, el mayor reto de esta humilde familia es reunir los 120 mil pesos que cuestan los tornillos y la masa artificial que le serán implantados en la columna. Bueno, mi temor es que no se le pueda hacer la cirugía y ella en un ataque de asma se me muera. Me pide mucho tener una cama. Sí, que ella tiene deseo de caminar, pero Dios es lo único que sabe. Leslie no camina, se mantiene acostada. A ella no solo le ha tocado la desdicha de haber nacido con estas deformaciones físicas, sino que también enfrenta junto a su madre, sus hermanitos y su tío, con quienes vive en esta estrecha vivienda, una lamentable situación de pobreza. Yo vivo incómoda, pero imagínese lo que Dios quiere. Yo pago casa, mi hermano que me ayuda. Una vez tengo que salir a lavarle a alguien, a limpiarle a alguien para poder ayudar a mi hermano. Esta familia, por el momento, sobrevive de la buena voluntad de amigos y allegados. No tienen ingresos económicos fijos desde que Darlin Casanovas, hermano de Arisneidy, fue despedido de su trabajo. Ahora mismo es un poco más difícil porque yo estoy sin empleo, no estoy laborando. Hemos llevado un poco ahora con la... con lo que puede entrar alguna persona que se manifiestan y cosas. Que alguien aparezca, que la ayude para que esa cirugía se lleve a cabo, que ella pueda comprar esos tornillos y que yo quiero que alguien se conmueva, que alguien sepa que eso es necesario y que Dios va a recompensar a la persona que ayude, que dé una ayuda para eso. Un soporte espiritual y de ayuda es la pastora Eufemia Luna Díaz, quien se ha mantenido de cerca a ellos. Le evito que ella siempre está como triste. Ella está triste porque al ver su hija así.
Arisneidy Encarnación es una negada madre que desde el nacimiento de su primogénita se mantiene luchando cada día para brindarle una mejor condición de vida a su hija. Pese a que su angustia aumenta ante el riesgo que padece Leslie, asegura que no pierde la esperanza en Dios y espera encontrar de manos generosas para recibir la tan esperada ayuda económica que necesita para mejorar la condición de salud de su pequeña. Yo confío en Dios y confío en que la gente me ayude y echar para adelante con ella, si no seguir buscando ayuda.